Aquí es un lugar fértil para milagros y maravillas. En esta noche es un lugar especial que Dios ha escogido. Que Dios ha escogido. Quiero que usted se concentre en la palabra que Dios me ha dado para esta noche. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos. Otra vez, en el principio creó Dios, dígalo conmigo, los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, cuando ya estaba, cuando todo estaba desordenado y vacío, ya estaba Dios. Cuando todo estaba desordenado y vacío, ya Dios, el Creador, estaba, ya tenía milagros preparados de creación. No me entienden. Si no me entienden esto, no me van a entender nada. Gloria al Señor. Si ¿Sí me entienden? El desorden, lo vacío, el desorden y lo vacío está en una dimensión, pero Dios vive, Dios mora en otra dimensión. Él mora en la dimensión del ahora. Él mora en la dimensión de creatividad, donde Él aparece, cosas creativas empiezan a suceder. Amén, salen brazos y ojos salen, oídos salen, donde no hay, amén, los pies se enderezan, hígados se crean de la nada, gloria al Señor, porque Dios, donde Dios aparece, sí, la personalidad de Dios es creatividad, es crear. La presencia de Dios productiva. Ayúdenme por favor. Le estoy diciendo esto porque desde que antes de que hubiera cielos y tierra y estuviera todo ordenado y vacío, Dios ya estaba con su poder creador. Entonces quiere decir que antes de que usted llegara esta tarde y que Jairo cantara así, Él ya estaba aquí, gloria al Señor, ¿me entiendes? Antes de que pusieran los instrumentos, Él ya estaba aquí también, gloria al Señor. Antes de que pusieran este techo, Él ya había dicho, ya tenía todo preparado, ya sabía dónde iba a ir todo, dónde iba a ir el cemento, dónde iba a ir el techo, gloria, no para siempre, ¿me entiendes? Aleluya, porque cuando llega su presencia, hay creatividad, hay creación. ¿Cuánto dice un amén todavía? Y gloria a Dios, ¿sí me entendieron? Aleluya. Es que si entiendes eso, hay creación. Si no lo entiendes, no hay nada. Quedas en la misma dimensión de los religiosos católicos que hay afuera. Quedas, vives en la misma dimensión de los religiosos, aún cristianos que no creen en nada. Alaben a Dios si pueden. Es importante esto, es importante. Gloria al Señor, porque cuando entras en la dimensión de Dios, entonces cualquier cosa puede suceder. ¿Me oyes? Gloria al Señor. Entonces es importante que pongan toda su atención y abran su corazón. Gloria a Dios para siempre, porque Él ya estaba aquí y estaba con milagros preparados para cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Dios, aleluya. Alabado sea el Señor, digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer una lluvia. Vamos a hacer una lluvia. Vamos a hacer una lluvia. Mire. Escúchame, mire, silencio. Vamos a hacer una lluvia. Háganle así con un dedo. ¡Ah, santo! Espérame, nadie hable. Con un dedo. Gloria a Dios. Con dos. Nomás dos. Con tres. Con cuatro. Con cinco. Aleluya, aleluya. No te pares. Aleluya, es la lluvia del Espíritu Santo. Es la lluvia de Dios, es la lluvia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Es la lluvia del Señor, es la lluvia de Jehová, es la lluvia de Dios, preparada para esta noche, preparada para nosotros, a su nombre, amén. Ok.
En el libro de los reyes, en el segundo libro de los reyes, voy a compartir algo rápidamente con ustedes. Nada más traigo 57 puntos que hablar. ¡Aleluya! No te voy a poner atención. No, traigo 57 puntos que hablar. Amén, dale, vamos al Señor. En el segundo libro de los reyes, ¿qué trae Lidia? Levántela. Porque yo no vengo aquí a entretener, yo no vengo a entretener a nadie. Amén, yo no vengo a entretener a nadie, gloria al Señor. ¿Quién trae Lidia? Levántela. 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 Alabado sea el Señor. Amén. Si no trae tu hermano enseguida, dile, ¿por qué no tienes Biblia? ¿Por qué no tienes Biblia? Es más importante que tus zapatos. Es más importante que tu camiseta. Dile. Es más importante que tu pantalón. Dile. Es más importante que tu. No, mejor no digo. Hasta ahí le dejamos, gloria al Señor. ¿Me entiendes lo que digo? Gloria al Señor. Segundo libro de los reyes, gloria al Señor. Me encanta. La vez pasada que vinimos con los gringos, ¿verdad? Vinimos con los gringos. Y me acuerdo claramente que en este pedazo de aquí fue donde nos sentamos todos los gringos. Ah, nos sentamos todos los gringos. Bueno, gloria a Dios. Gócense, si no es cementerio, hombre. Y ahí, aquí nos sentamos todos los gringos. Había unas papayas, ¿sabes? Fue medio chisqueado, pero. Y ahí estaba la carpa y todos se reunieron y estuvo bien bonito. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, gloria al Señor? Y el Espíritu de Dios, desde entonces, yo di unas palabras, no me acuerdo qué fue, pero fue algo de expansión, fue algo de ampliación, fue algo de que se iban a extender. No, ¿quién me acuerdo? Digan ampliación. Otra vez, ampliación. El Espíritu de Dios habló en ese momento de ampliación y en esta noche el Espíritu de Dios también quiere hablar. Me sopló al oído y me dijo: háblale a mis hijos, gloria al Señor, de ampliación. Espérame. Háblale a mis hijos de ampliación. Y entonces, amén, les voy a hablar en esta noche, aunque sea 15 minutos. ¿Me da 15 minutos? Apostólicos. No, que se enfrían los tamales. Ah, no hay tamales. Me está ahogando, ¿verdad? Voy a hablar nomás 15 minutos sobre un avivamiento de ampliación. ¡Aleluya! Y veníamos en el camino ahorita a mi hermano Pepe, Jairo, ¿verdad? A Roy, y veníamos platicando una vez y les venía platicando de un libro que se llama en inglés Miracles and Wonders, Milagros y Maravillas, y el secreto de los milagros y maravillas que están sucediendo en estos últimos tiempos. Amén. Y ese es mi mensaje, ese es el avivamiento, eso es de lo que nosotros hablamos, eso es lo que se trata esta iglesia. ¿Me están oyendo? De eso se trata, ¿me entiendes? Y yo he estado hablando de todo esto y he estado enseñando siempre, esta es mi vida es el avivamiento. Y una pareja de la iglesia me dijo: ¿sabe de qué, pastor? Entonces, acabamos de comprar un libro, Herzog, se llama el escritor, es americano judío, dice, habla increíble, pastor, de las maravillas, de los milagros, del oro, del aceite, de los diamantes, de todo eso que está sucediendo, dice, y está interesante lo que habla, pastor. Nosotros queremos regalar ese libro. Y dije: venga para acá, ¿verdad? Cuando se trata de libros, échelo para acá. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces me lo dieron y empecé a leerlo. Gloria al Señor. Y es subrayado, Eduardo. Es subrayado, mi hermana Erika. Arriba de 30 porciones donde habla de secretos del avivamiento, secretos de las maravillas y de los milagros que están sucediendo en todo el mundo, gloria al Señor, secretos sobre revelaciones, sobre el diamante, sobre el oro, sobre la lluvia de oro que cae.